Mira, yo quiero referirme al tema este de la situación que hay con China. Llama la atención, para mí de manera muy especial, el hecho de que ayer se inaugurara la embajada de China en República Dominicana y no haya asistido ni el presidente de la República ni el expresidente de la República, Danilo Medina. Ni Luis Abinader, ni Danilo Medina no asistieron. ¿Por qué me llama la atención? Bueno, porque por un lado fue precisamente el gobierno de Danilo Medina quien decidió romper relaciones diplomáticas con Taiwán para asumir a China. Y por otro lado, el presidente Luis Abinader, que como presidente del Estado y la apertura de una embajada tan importante como la China, no haya asistido. Y mucho más porque se entiende que el presidente ha enviado mensajes subliminales o directos, en el cual está tratando con cierta distancia a China para fortalecer sus relaciones con Estados Unidos, a pesar de que ayer dijo que mantendremos relaciones especiales con China sin dejar con Estados Unidos sin dejar de lado a China. Y yo creo que esto es muy importante. Muchos economistas, expertos en comercio internacional, han considerado que esa especie de desdén con que el presidente ha tratado a China es un error. Lo mismo han opinado politólogos expertos en geopolítica. ¿Por qué? Bueno, porque lo primero es que ahora mismo la lucha que hay no es doctrinaria, es económica, es comercial. ¿Qué pasa? Ustedes no ven a China que está tratando de adoctrinar a nadie, ni que se ha instalado un partido chino en la República Dominicana. No, no. China sencillamente está tratando de establecer básicamente relaciones comerciales. Los países como nosotros, que no tenemos al final del camino ninguna incidencia en las decisiones ni políticas ni económicas que se toman a nivel mundial, no tenemos por qué estar enfrentando ni buscando enemigos innecesarios y gratis. Meterse en medio de una lucha de monstruos, de superpotencias, como son China y Estados Unidos, es un error. Es un error. Nosotros lo que necesitamos es tener la habilidad necesaria, la capacidad necesaria de ser amigos de los dos y aprovechar las oportunidades que nos dan los dos. Por ejemplo, en este momento en que la República Dominicana está teniendo serios problemas de financiamientos, miren, hoy dice que el presupuesto del año que viene va a necesitar 292 mil millones de pesos. Y aquí vemos al profesor Antonio Siriaco, que dice que para el 2021 la deuda externa va a representar un 70% del Producto Interno Bruto. Prácticamente las finanzas están dentro de poco no tendremos nada para invertir. Entonces, en momentos como esos nos vemos obligados a ir al mercado internacional. Miren, haber recibido 3.800 millones de pesos de parte de inversionistas internacionales a través de los bonos soberanos no es igual que haberlo recibido, por ejemplo, de China. Las condiciones de pago que te hubiese ofrecido China o cualquier país amigo no son las mismas que ofrecen los bonistas. La tasa de interés y las condiciones de pagos y las presiones que recibe la República Dominicana por la colocación de bonos no es lo mismo que
de mercados internacionales o un préstamo soberano de un país. Entonces, en estos días, precisamente China, a países de América Latina, le ha hecho préstamos altamente blandos, que nosotros deberíamos de estar buscando la manera de, en vez de estar peleando con China y en vez de estarlo despreciando para querer ser el hijo de Estados Unidos, deberíamos de ser lo suficientemente inteligentes y ser amigos de los dos. Porque Estados Unidos no da ese tipo de apoyo. No, y más en esta coyuntura con la tecnología y los tantos apoyos que República Dominicana requiere buscar con China en este caso. Yo, en honor a la verdad, a mí me ha llamado desde el inicio del trato a China, a mí me ha llamado la atención, que fue el día del Congreso, en la juramentación del presidente Luis Abinader. Desde ahí yo estoy preocupado con la relación China-República Dominicana, aunque tanto desde el gobierno se ha manifestado el interés de mantener las buenas relaciones y el propio embajador chino en el país, el representante chino, ha manifestado, sí, que hay muy buen deseo de que las cosas vayan bien. Yo, en honor a la verdad, me llamó a mí la atención, por eso cuando yo llegué estuve viendo la portada de los diarios, porque en el que yo tenía temprano, que era el Diario Libre, solamente vi personas que no son representantes del presidente, porque aunque esté Pacheco es PRMista, pero fue en su condición de presidente de la Cámara. Aunque esté Hipólito Mejía estaba en su condición de expresidente de la República y una persona muy importante en la política dominicana. Pero no vi a nadie. Y mira que ahí anoche yo estuve viendo de que el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, hasta pronunció un discurso. Sí, sí. Pero yo no sé si él fue en su condición de representante del presidente de la República, pero por lo menos no lo vi en una foto que saliera como la parte oficial. Así. Y a mí me hubiese gustado verlo así, porque así me desdice lo que yo siempre he estado diciendo, de que la cosa no va bien con China. Y mira, el hecho de que hayan construido la torre de la embajada china en Piantini, en el centro de negocio de la República Dominicana, te habla claramente de cuál es el interés que ellos tienen. Claro. Ellos tienen interés de tener acercamientos con el sector empresarial para hacer inversiones en la República Dominicana. Entonces, hay que aprovechar eso. Claro, siempre que sean, porque también está la crítica china de que a veces hace una serie de concesiones, una serie de apoyos financieros con la intención de apoderarse de recursos estratégicos. Por supuesto, velando porque no te vengan a controlar sectores que tienen categorías de seguridad nacional. Pero luego de eso, aprovechar cualquier inversión. Por ejemplo, en estos días hablábamos de que ellos están interesados en hacer inversiones interesantes en la parte portuaria, que necesitamos nosotros tener puertos de gran calaje, de gran calidad. ¿Y China tiene buena oferta? Para utilizar la República Dominicana como un centro de acopio, de intermediario en el comercio, el trasiego de mercancías que hay entre Estados Unidos con otras latitudes del mundo. Que eso, además de que representa una actividad comercial sumamente importante, también representa incluso un movimiento turístico de interés.